Vivo. Hola. Pues creo que no hay nadie. Estamos avisando a tus seguidores. Natalia y RB de Magia se unieron. Oh my god. Ok, hola. Ya estamos listos. Hola, estamos aquí en Salón Silicón con Ivonne Venegas. Teníamos un año hablando de esta exposición, ¿no? Teníamos un año hablando de esta exposición, pero pues ya fue lo que pasó. Y pues apenas aquí estamos. Vamos a hablar más fuerte para que nos escuchen. ¿Nos escuchan ya bien? Ok. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido guiado con Ivonne y nos va a estar contando un poco de, pues de lo que pasó detrás, ¿no? De las fotos, de lo que pasó de como tipo que me interesó. Estamos en la Colonia Escandón, en la ciudad de México. En la calle de Minería 60. ¿Pueden venir en su imaginación? Pronto podrá. Nosotros. Si todo mejora, podremos recibir invitados. Exacto. Por el momento estamos en vía Instagram Live. Amante estrellita en la frente. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a tomar este recorrido y vamos a ver qué se nos ocurre. Ok, vale. Vamos. Se escucha mucho ruido, hablen fuerte. Sí, y si quieren, podemos, vamos a bajar un poquito nuestra cortina para que se aísle un poco más el ruido y nos escuchen mejor. Creo que aquí se escucha ya mejor, ¿no? Sí. Sí, mucho mejor. Y bueno, vamos a estar hablando fuerte, si quieres. Ok. Bueno, pues yo, como muchos de ustedes ya saben, esta exposición la hemos platicado mucho y yo quiero preguntarte aquí. Sí, no, quiero saber por qué ustedes quisieron enseñar esto primero. Este trabajo, hace 15 años que yo hice estas fotos y siguen siendo para mí muy cercanas y muy queridas. Es un trabajo que hice a través de alrededor de 8 meses, en realidad. Okay. Todos mis proyectos suelen ser mucho más largos, pero obviamente la oportunidad se dio por Fundación Televisa. Pedro Damián fue el que me recibió en su proyecto y me dio oportunidad de fotografiar todo lo que yo quisiera, como yo quisiera. Y los actores y los cantantes me recibieron también. Hicimos un clic muy lindo, conectamos mucho, viajé con ellos a Estados Unidos a hacer conciertos. Y bueno, es la pregunta, creo que es, ¿por qué mostrar esto 15 años después? ¿No? O sea, como que al final, para mí es muy valioso y muy cercano. Yo logré como que publicar el libro con el apoyo de Remy, de muchos fans y de mucha gente que me apoyó para hacerlo. Pero pues aquí estamos, es la primera vez que se muestra en una galería en la Ciudad de México este trabajo, sí. ¿No? Y pues obviamente mi pregunta es para Salón Silicón, ¿no? Sí. O sea. Pues es interesante, qué chistoso, no sabía que yo iba a responder preguntas. No, pero es interesante lo que dices, porque es verdad, yo creo que es justo como donde se conecta como un poco nuestra generación con este trabajo que hiciste, ¿no? Porque justamente es pues yo te conocí y conocí tu trabajo y no sabía que habías hecho fotos de Rebelde. Entonces, fue en mi caso específico, fue que un amigo me dijo, ay, te tengo un regalo de cumpleaños y me regaló tu libro, el de inédito. Wow. Ajá, y entonces dije como, ¿qué? Y hombre, ¿qué? Y entonces, pues yo Romeo, yo sí consumía RBD. Back in the day, así. ¿Tiene la corbata en el 12 o no? No, esta es actual, sí. Esta es actual. Está bien. Es como el outfit es. Pues, sí, estás muy bien. Lo único que tengo es la pulsera Lindstrom. Ah, esa sí es de ese entonces, pero todo lo demás es una recreación. Pero sí, entonces yo creo que era más como este interés y esta fascinación que hay por nuestra generación, que le tocó vivir muchísimo más fuerte como la cultura popular, como en nuestras casas, ¿no? Digo, en mi caso era más feo porque mis papás no me dejaban ver telenovelas, como era de, no ves eso, ya sabes, lee un libro. Esas cosas muy clase me dieron, ese intelecto clase me dieron de no ves telenovelas. Entonces, pero mucha gente de nosotros, pues, como esa fascinación por las divas.
comunidad LGBTQI. Entonces, pues como que también hay un poco esta fijación como por nuestras divas que tenemos aquí. Maravillosas, sí. Que hasta las contactó Barbie para hacerles un muñeca. Entonces, creo que fue ahí como ese el punto de encuentro de que nosotros en nuestra prepa, pues sí te tocaba, ¿no? A pesar de que no fueras como fan, estaba ahí, porque estaba en todas partes. Qué maravilla, qué maravilla. Y pues nos gustaría como aquí, por ejemplo, que nos contaras como un poco de esta foto, sí. Como, ¿qué estaba pasando ahí? Pues mira, en realidad mucho de mi trabajo tiene que ver con la vivencia, ¿no? O sea, con lo que yo viví. Ajá. Y en esta foto en particular, estábamos en Los Ángeles, yo había ido a tomar las fotos para la pantalla celestial, ¿no? Porque obviamente ya se empezó a mezclar el proyecto de Fundación Televisa con Pedro Damián, que me pedía cosas, también me pidió portadas de discos. Entonces, mientras pasaba algo con el libro, que Televisa nunca lo publicó, yo seguía viéndolos y seguíamos ahondando como nuestra relación. Y esta foto en particular, habíamos ido a Disneylandia y que la verdad fue una experiencia muy padre porque yo nunca había hecho un viaje VIP a Disneylandia y crecí en Disneylandia. Y quizá podemos darnos una vuelta, perdón por el cambio tan radical de este barrio, es justamente como... Sí, nos visita a Disneylandia. Pero obviamente con Cristian hice una relación, éramos muy cercanos y con él pasaba buen rato y estábamos a veces, o sea, pasábamos tiempo en su cuarto y fue muy natural este juego, como de, quería a Cristo con todas las princesas, era esa imagen, ¿no? Entonces, él la está acomodando en esa foto, que son el tipo de momentos que me gusta, que son un poquito fuera de la pose o fuera del arreglo, sino que lo que sucede antes, ¿no? Entonces... En realidad, como que eso fue, eso es, no hay una gran anécdota. No, pero pues es no sé. No, sí. Así como que, pero al final, como que tratando de hablar de los momentos que me interesan, mucho tiene que ver con algo que sucede que no es tan explicable, ¿no? Que es, este en particular sí tiene más, como obviamente por las muñecas y las princesas. Y el pelo. Y el pelo combina con el pelo de la Ariel, ¿no? Pero a mí como que la intimidad es lo que se me hace como muy, muy especial, que él, o sea, con Cristian tenía esta conexión de encontrar un espacio de intimidad donde realmente compartimos muchas cosas. Porque esta es su cama, ¿no? Esta es su cama, sí. No, es lo mío. Sí. Sí. Oye, y aquí como que algo, una observación que teníamos en Salón Silicón de parte de Olga es como de, pues yo siempre que van ahí está muy triste o está como solita y nos puedes contar como algo de qué estaba pasando en esta fotito, que es como el greatest hit, ¿no? Pues es que yo creo, sí, realmente es como una de las fotos que, digo, por lo menos es de mis favoritas y como dices, a mucha gente le gusta esta imagen. Uh-huh. Siento que es, o sea, yo siempre he sentido que es una persona, o por lo menos cuando yo conviví con ella, me parecía que era muy, muy introvertida en realidad, ¿no? Que sí es Annie para afuera y es actriz, pero tenía sus momentos donde entraba en un momento de meditar, de pensar, y estos momentos de soledad que ella procuraba solita, o sea, esto no fue ni una escena ni nada, sí, sí, o sea, realmente sí. Puso sus pies en la alberca y era su momento de estar a gusto y sola. Y es curioso porque es una foto que la representa mucho a pesar de que no le estamos viendo su cara, ¿no? Sí. Es un instante en este espacio bosque real que era donde filmaban las escenas de la novela, de como el exterior de la escuela. Y realmente para mí es muy especial, o sea, porque inclusive para ella tiene esta foto como se la regaló Pedro Damián. Y es como que hay una conexión ahí con esta foto que siento que es... Que no tienes que estar viendo la cámara para poder representar vulnerabilidad o como profundidad o alguna cosa así, ¿no? Siento que es que a veces las imágenes dicen otras cosas alternas a la expectativa. Y eso es lo que trato siempre de hacer, como tiene que haber una alternativa a lo que la gente quiere ver, pues, ¿no? Sí. ¿No? Entonces sí, para mí es muy especial esa oportunidad, el agua. Sí, no, debe estar aquí. Y luego tenemos como esta que no lo logró en el libro. Pero sí a la vez, ¿no? Esta foto para mí es como, para mí
jugar en este una frontera entre ficción y realidad, y esta foto lo hace de una forma muy específica porque no hay cámaras, o sea, no hay cámaras de televisión, que era una escena de la novela, pero no se ven las cámaras, y es un momento donde el personaje de Poncho estaba en estado de coma y Anaí estaba muy triste, Mía estaba muy triste, pero entonces esto fue entre tomas, y cuando se apagan las cámaras, entonces puedes ver como que Anaí otra vez está en este espacio donde había estado llorando justo antes de que apagaran la cámara. Entonces ella me miraba y me miraba como realmente se estaba sintiendo. Eso yo apreciaba mucho de Anaí, que sí realmente es una actriz y un personaje que mucha gente que ve la cámara y siempre está sonriendo, siempre está feliz. Pero yo le agradecía que a mí me diera su cara en la que estaba en el momento. Pues, ay, de alguna manera es lo que yo nunca hice una cosa como gesto de, ay, tengo que sonreír, la cámara, como que conmigo sí me dejaba nomás, dejaba ser ella y me enseñaba cómo realmente se sentía, y eso como que es, yo creo que fue una cosa, una conexión que se hizo con Pedro Damián y con ella y con, no sé qué les dijo exactamente Pedro Damián, pero todos sabían que yo estaba ahí para hacer un proyecto que no tenía nada que ver con las vías normales de Televisa, ¿no? Que es donde todo mundo está sonriendo y feliz, es un punto perfecto. Entonces, como que aquí se valía que fueran humanos como somos, ¿no? Ajá. Entonces, eso es algo que me gusta. Sí. Y la foto se quedó fuera del libro porque fue una torpeza mía. Un poco traumante, pero claro, como me gusta tanto la foto, la imprimí, y cuando alguien me pide el libro a mí, yo le mando la foto impresa en ¿no? Como en offset. Ajá. Y bueno, es parte del libro extraoficialmente, ¿no? Y realmente también aprendí que tampoco es un drama cuando una foto falta en un libro, o sea, que la foto tiene otra vida alterna, y también es curioso, digo, con todo este mundo que existe alrededor de Rebelde, de Rebelde, de fans, que siempre aprecian eso que se quedó fuera, ¿no? Como que hay todavía más emoción por algo que se quedó fuera y que puedes después descubrir, ¿no? Entonces, como que hay siempre posibilidad de descubrimiento, entonces, bueno, esta foto lo hace para mí y a mí me encanta. Sí, no, además me encanta que está atrás el de producción, como prendiendo las velitas que le trajeron. Obviamente, o sea, todos los stands de Poncho Herrera podemos apreciar sus pectorales, ¿no? Vamos a hacer un Poncho Herrera pectoral appreciation, por favor. Una belleza. Porque se ve guapísimo. A pesar de que todo está en blanco. Aquí en Roma se ve guapísimo. Está guapísimo. O sea, realmente Poncho es lo máximo. Sí. Sí, totalmente. Superstar. Oye, ¿y quieres pasar a esta sección? Sí, vamos a pasar a la sección de nuestros reels. A la sección que llamamos de los reels de fans. Para mí los fans son súper importantes en este proyecto, sí, tanto para mí como para ellos, obviamente. Y siempre hay como esta cosa de que la presencia de los fans y el amor y el como... Pues es un amor intenso, ¿no? El de los fans, y por ahí nos van a decir, seguro, ojalá que nos comenten y estén por ahí. Qué buena la chichi de Poncho, sí. Estamos de acuerdo con la chichi. Bueno, también por acá, Anaí la mejor, hermoso Poncho, todo. Sí, sí, hermoso Poncho. Sí, la verdad, sí. Perdón. No, pero a mí las fans me gustan mucho porque todas estas fotografías de las fans, las hice en gira en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces era como encontrar a México y Centroamérica y Latinoamérica en Estados Unidos. Sí. Entonces fuimos a San Antonio, fuimos a Houston, fuimos a Atlanta, a Nueva York, o sea, muchas ciudades en Estados Unidos, y siempre estábamos rodeados de mexicanos y de hispanohablantes y, uh-huh, y esta pasión latina, loca, intensa, que era muy lindo, y era como realmente estar en cualquier parte de México, ¿no? Entonces, como que a mí me gustaba verlas y ver esta, como, o sea, imaginas el cuerpo de todas las como cantantes de RBD, que son todas divinas, no sé cómo le hacían, pero perfectas, todas así de, no, o sea, yo las veía trabajar y nunca las veía hacer ejercicio y a pesar de unos cuerpazos, pero entonces ves a las mexicanas en Estados Unidos que no tienen esos cuerpos, pero no importaba, o sea, lo que importaba era el look, entonces se amarraban la camisetita, se les veía la panza, y no, o sea, era parte, y está padre, y, ¿no? Sí, como... porque, o sea, somos fans, creo, ya lo estábamos hablando de cómo somos super fans, y ella está icónica, ¿no? O sea, y está icónica.
icónica, exacto. Porque en San Lázaro y Gonzo somos fans de ella. Había un personaje muy lindo en la novela, que no me acuerdo cómo se llama, que es la voz verde, que es guapísima. Sí, es ella, mira. Que alguien ella nos va a decir, ajá. Que nos digan el nombre, porque yo no me acuerdo de nombre, ella. Que nos digan. Que era hermosa, o es hermosa, sí. Y es, exacto, y aparte también cambiamos y muy lindo, sí. O sea, era muy divertido y... Entonces siento que esta fan, obviamente, como que es había Estefanía, Estefanía, gracias. ¿O Estefanía se llama ella, creo, no, y Selina se llama. Que era la mejor amiga de Selina. Exactamente. Sí. Ah, Selina, gracias. Gracias por decirme. Gracias. Volvemos. Pero bueno, y entonces, y aquí obviamente tenemos el maquillaje de alguna sesión de foto que estaban haciendo, sí. O de un show, que era siempre había una producción detrás, ¿no? O sea, los shows, sí. Y a pesar de que ellas, o sea, realmente los días de maquillaje se ven hermosas también, sí. Se maquillaban para los shows espectacular, era como un teatro, era teatral, todo, sí, sí, o sea, sí. Todo es un juego como teatral, sí, y, no. Y me gusta a mí que, ¿no? O sea, esto obviamente también le gustó a ti, pero... Romeo. Sí, no, yo creo que de, ay, por favor, sí, la de los médicos. Hasta la marca se ve. Sí, Margo. totalmente. Sí. Sí. Y este, y bueno, siempre a mí me como que tener a las fans al lado de todos los actores y de los escenas de novela me gustaba porque parte del éxito de la serie o parte de lo que a mí me parecía fabuloso era esa bomba que estalló cuando no era un fenómeno. Yo llegué ya que era un fenómeno, no los conocí antes, pero ellos también estaban descubriendo esa fabulosidad. ¿Ellos cómo entonces, la tomaban? Pues sí, pues lo vivían así con sorpresa, y como decir, wow, todo lo que nos está pasando era, todo era un descubrimiento, y, no, y lo tomaban todo con mucha humildad y muy, de que este es un equipo, o sea, todos trabajamos durísimo, y entonces eso siempre como que eso se percibía en la, tira, no había una cosa de snobismo de que los actores son más... No había esta jerarquía, digamos, de la fama, y eso era muy lindo, porque al final era, también yo me integré ahí, el poco tiempo que estuve, como alguien que estaba observando de otra forma, ¿no? Entonces, sí, como sí. Que eso era parte como de la obra. Oye, y ya te he preguntado, pero ¿por qué no otra vez? Que híjole, no, que me haces un olvido. Me he preguntado tantas cosas y de las cosas, pero no, sí se me super olvidó, pero no, sigamos entonces. Ya volverá. Seguro era mentira. Exacto. Y ve, aquí por ejemplo, esta también está padre porque se puede ver como de los pocos que podemos ver como el set, ¿no? O sea, como esos momentos de no, creo que lo que te iba a preguntar era como de tú ibas todos los días como a las filmaciones. Ya me acordé lo que te iba a preguntar. Te iba a decir que, o sea, que está relacionado, que era como de que trabajaban un montón porque se la vivían en concierto, pero luego regresaban del concierto y se iban a la novela. Y se iban a hacer la telenovela, no descanso. Sí. Y entonces, como que tú, o sea, como que cuando ellos estaban trabajando y tú estabas como, o sea, porque tu trabajo era tomar fotos, pero pues no tomas fotos todo el tiempo. Sí, entonces, o sea, en realidad, cuando a mí me invitaron al proyecto, justo eran los últimos dos meses de la filmación de la novela, sí. ¿No? Entonces, cuando yo, y luego y todo salió muy rápido, entonces yo tenía, o sea, casualmente ese año, un viaje, o sea, como que iba a exponer en Inglaterra y me fui a Inglaterra, o sea, era como que estaba interrumpido por cosas que no podía cancelar, ¿no? Pero cada vez que regresaba y podía, estaba en el set y de ahí me iba con ellos al viaje, ¿no? Entonces era como una organización que se encargó la oficina de Pedro Damián y la oficina de Fundación Televisa de organizar, pero lograban que yo me moviera el tiempo, en los calendarios, en cuanto hubo como oportunidad, arreglábamos el calendario y ahí estaba como en todo lo que pudiera. No me acuerdo exactamente cuántos días estuve, pero tomé miles de fotos, o sea, realmente como que hay esta cosa como del material que sigue ahí latente, pero claro, lo que estamos viendo aquí es lo que está en el libro. Sí, sí, sí. ¿No? Pero obviamente hay muchísimo más material que yo siento, siempre tengo esta... Hay como una labor de edición que me gusta hacer. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo lo que tomaba era como un descubrimiento, ¿no? O sea, la forma en que yo fotografiaba era descubrir y caminar estos espacios y tal, pero
realmente no te puedo decir exactamente cuánto tiempo estuve en la novela, pero sí estaban trabajando 12 horas, yo me quedaba 12 horas. O sea, sí, era como todo lo que se pudiera, era como una cosa también de aprovechar. Sí. Porque ya era la recta final de las filmaciones, después de 2 años de haber estado. Wow. No, o sea, ya llevaban 2 años, que es una muy larga duración para cualquier telenovela. Sí, no duran, no duran más de... No duran 8 meses, no, como 8 meses o algo así, no, sí. No era yo ninguna experta, pero era muy intenso y interesante que sí. Ahí seguían ellos como encontrando... Y supongo que ya eran una así máquina súper pulida, ¿no? Y súper aceitada. Sí, con sus directores y con sus ensayos y sus personajes, estaban todos como absolutamente creados, ¿no? Para eso. Y en, digamos, en los conciertos, para mí, el primer concierto que yo fui, no me acuerdo ahorita exactamente cuál fue, yo nunca había visto ningún concierto, o sea, no había YouTube en aquel, o sea, era como, todavía yo nunca había visto lo que era, y bueno, era como descubrir algo así de, wow, ¿qué es esto? Está increíble. Sí, sí, sí. Yo llegaba toda emocionada con ellos, de, wow, está increíble. Sí, ajá. Como de, ajá, qué bueno que te gusta. O sea, a las fotos o a no sé qué. O sea, ya estamos tan ocupados que tampoco puedes decir, ay, qué bueno que te gusta. No, pero sí era. Sí, gracias. Pero sí era muy emocionante. O sea, para mí fue muy emocionante todo el descubrimiento y estaba contagiada por fans llorando. Y, o sea, era como una cosa como de ver. Esta reacción de la gente, un fenómeno sucediendo en ese momento, sí, pues, sí, o sea, sí. ¿No? ¿A cuántos fenómenos no hemos escuchado? Los Monkeys y cuando persiguen los fans, sí. Los Beatles y cuando eso, o sea, yo sentía que estaba viviendo algo que era muy particular, que no sí. Es todos los días que sucede un fenómeno así, sí, un fenómeno no. Pop, ¿no? En México, o un fenómeno pop mexicano, como que era una cosa así de, pues esto está sucediendo ahorita, y quién sabe cuándo va a volver a suceder, o sea, sí, no porque sé, no ha pasado. No sé, o sea, tratar de pensar 15 años después hay otro, no, yo no he pensado, no me ocurre. Sí, ninguno. No, ¿verdad? No, así no como se me ocurre eso, ninguno, ¿no? Verdad, sí, no. Sí, entonces sí, está fabuloso estar en un momento de la historia de algo sí. Y sentirlo de esa forma. O sea, yo lo sentía como que era algo que tenía que ser fotografiado, tenía que ser como visto de alguna manera y ahí estamos, ¿no? Así. ¿Por qué no me interrumpe la voz? No, no, pero solo puras buenas noticias, no te preocupes. Estaba en 20 y ya está. Ok, oh my god, pues, y entonces la inclusión de las muñecas y eso también, y tenemos esta última muy importante. Sí, muy importante. Sí, esta foto de Anaí, que obviamente era un momento de que estábamos en un hotel y ella estaba, en realidad estaba por teléfono con su teléfono icónico, y Romeo, que es un fetichista fabuloso, encontró obviamente un teléfono que hace eco a la foto, que nos encanta. No, nos encanta que haga el eco y lo vuelve tangible de alguna manera, como alrededor de todo este fanhood hay un fetichismo súper intenso y súper interesante. Aquí también quisimos incluir algo, un objeto que de alguna manera lo hiciera tangente, que ves la foto y ves, ¿no? Como que puedes tocar algo, bueno, no lo puedes tocar, pero puedes imaginarte tocar algo que está en una de las imágenes. ¿No? Que al final es como que creo que es parte como también del fenómeno, esta cosa de poder tener un objeto que represente a estas personas, represente a como que algo que vivieron ellos, ¿no? Mucha gente está diciendo que tenían el teléfono y que les gusta el teléfono, y que el Motorola y que el ringtone y que quieren tener un momento de recordar porque no sé si tenga pila, pero creo que sí. Ay, claro que sí, estaría fabuloso. No tiene pila. No tiene pila. Y bueno. Sí, porque decía Hello Moto y todo. Pues nos debes ese video. Sí, sí, porque íbamos a estar haciendo, íbamos sí. A estar haciendo como vamos a hacer más live. Como desafortunadamente todavía no se puede venir a la exposición, sí. Vamos a estar haciendo algunas. Sí, ahorita vamos a hacer comerciales, ahorita hacemos comerciales al final, anunciamos lo que va a seguir. Pero sí. Por ahora también tenemos que pasar por otra zona de fans que tenemos sí. Acá y otros como momentitos muy breves, o sea, como de fans, ¿no? Porque obviamente en el 2012. Esto, no, tú no la viste, ¿verdad? Esa exposición del cabello en fin, ¿no? No, me digo que seguramente la llevaron. Ah, sí. En la escuela, sí. Sánchez Ruiz. Sánchez Ruiz. Llevó a sus alumnos Sánchez Ruiz. Sánchez Ruiz. Pero, hice, o sea, como que me parecía que tenía que haber una forma de contactar a los fans y escuchar sus palabras.
Entonces hice como una, como contacto con mucha gente, me escribió mucha gente, me mandaron cartas y fotos y como que estuvo, fue una cosa como increíble, ¿no? Y aquí nada más pusimos unos mini detallitos y algunas fotos que yo tomé en Monterrey de varios fans, un club de fans en Monterrey que si están viendo esto me va a dar mucho gusto, les regalé unas fotos y salen todos como sus objetos, tenían una super colección, juntaron toda la colección para las fotos. Y también otra cosa fabulosa de esa, digamos, ese contacto que hice con fans es me mandaban fotos que ellos tenían, que se vuelven muy especiales y como que, ¿no? Y luego, bueno, tenemos aquí un particular y muy inesperado fan. Pues es que una como un detalle que también Dulce María me apoyó en la exposición del Carrillo Gil y me prestó, que todavía tengo, guardo con mucho amor, cartas que le dieron a algunos de sus fans, y esta en particular es de Paulo Coelho. ¿Quieres leerle tú, por favor? ¿No? Por favor. Estimada Dulce María, ¿cómo hablaría Paulo Coelho? Así, ¿no? Como muy serio, como muy vulgar. Como tiene acento portugués, ¿no? Es sí, no, pues no le voy estimada, a hacer. Sí. Estimada Dulce María, ¿no? Sí. Así. Es muy importante vivir plenamente y dejar el propio tiempo se encargue de... ¿Qué? No, tú revelarnos los secretos de nuestra existencia. Es muy profundo. Es muy profundo. A ver, léelo tú bien en español, por favor. Okay, estimada. Para mis lentes. Estimada Dulce María, es muy importante vivir plenamente y dejar el propio tiempo se encargue de revelarnos los secretos de nuestra existencia. Wow, Paulo Coelho. Es muy especial, es una joya. Esa sí es original, no como el celular, que es una réplica. Sí, es una réplica, exacto. Y bueno, estas son cositas que yo guardé del concierto, ¿no? Este es el All Access que me daban de para poder andar tomando fotos a gusto. Oh my God. No, este también de Generation Tour. Sí, VIP. Este pues aquí fue cuando estuve. ¿No? Official Photographer, mírame. Sí. Alguien nos dice que Paulo mucha gente de Brasil dice que su cantante favorita era Anahí. Pues este era, a lo mejor le habrán mandado uno también a Anahí. Sí, y Anahí dijo, no, hombre, no, yo no se los presto. Seguro, exactamente. Yo te la presto. Sí, no, qué maravilla. Oye, ¿y de casualidad tienes las, tienes las fotitos? ¿Los contactos? ¿Quisieras enseñar? Ah, claro. A ver, ¿cómo ves un cruce? Sí, creo que están atrás y nosotros seguimos aquí. También mucho. Queremos aprovechar que están todas las personas, todas las personas. Ah, sí. Porque vamos a hacer un giveaway. Es un giveaway Salón Silicón / Ivo Venegas, ok. Sí. Sí, o sea, a ver, de todos Salón los... Salón Silicón, Ivo Venegas, vamos a hacer un giveaway. Tenemos estos pósters maravillosos de la portada del libro que nomás vienen, o sea, no dice nada, es así, es en offset, ¿qué más? Y, no, pues este lo vamos a fotografiar. Lo vamos a fotografiar, todos los fabulosos Salón Silicón. Desafortunadamente ahorita solo podemos hacer el regalo a personas que estén en Ciudad de México. En Ciudad de México. Porque no queremos que... Pues salir, ¿verdad? Entonces, ajá, porque vamos a salir. También van a estar a la venta los pósters aquí en Salón Silicón. Sí, y con esos anuncios, eso con los comerciales. Sí, todavía no llegamos a los comerciales. Todavía no llegamos, exactamente. Sí, bueno, lo voy a poner acá y ahorita lo autografiamos. Sí, exacto. Y es que en realidad esto creo que lo van a tener que poner como acá, como más cercano. Me han pedido. ¿Y podemos mover esto solo por ahorita? Sí, exacto. Como para que te dejen. Me han pedido muchos fans que compartan fotos inéditas y obviamente. Todos están preguntando. Y es que en realidad. Sí. El libro se llama Inédito porque cuando publiqué el libro, Televisa no quiso publicar el libro. Entonces las fotos se quedaron guardadas durante 6 años. Ah, ya. ¿No? Y entonces en el 2012, cuando publiqué el libro, fue una edición que yo hice con mucho cuidado, con mucho amor. Y obviamente quedan todas las hojas de contactos para como un poco como explorar el mundo que sucedía alrededor de cada una de las imágenes que seleccioné y fotos que no quedaron en el libro. Este, por ejemplo, si está, si quieren acercarse, les enseño. Pero esto nomás es como para que los fans se emocionen y también los fans de fotografía.
Sí. ¿No? ¿Cómo que vean? Aquí hay todo tipo de fans. Hojas de contacto, para los que no saben, son como que se hacen de un proceso análogo. O sea, las fotos se toman en análogo, en película, que fue lo que yo hice. Todas las fotos estaban hechas en película. Y estas son las hojas de contactos, que era donde revisaba el material. Y a mí, por ejemplo, me siguen gustando mucho y sigo imprimiendo hojas de contactos cuando puedo hacerlo. Pero estas son fotos, digamos, en la filmación. Esta fue, creo que la última escena que se filmó. Y ahí nos van a decir los fans que dónde era, digo, qué era. Aquí puse Bosque Real, fue esto, 24 de mayo del 2006. No, y en la mayoría puse qué era y dónde era, pero en algunos no tengo. Pero bueno, estas son algunos momentos que fotografié. Yo realmente, como les dije, andaba explorando y buscando momentos que se dieran, encuentros entre personas, y realmente fotografiaba a todos, ¿no? Pero claro que hay ciertos momentos donde me clavaba con Anaí, o hay un rollo completo de Maite, o aquí, por ejemplo, está Jack Duarte, que esta foto sí sale en el libro, pero estas son imágenes alrededor. Estaba tratando de fotografiar los camiones de Televisa, ¿no? Entonces hay como varias imágenes de eso en el libro. Este momento que me gusta mucho, Dulce María, con Christopher Uckerman, estaban ensayando, que a mí me encantaban los ensayos. En algún viaje, cuando iba en el jet, exactamente, que no, nunca pude viajar con ellos en el jet. Aquí hay una foto que sale en el libro, creo. Poncho Man Spreading. Poncho, sí, exacto. Comiendo paleta. Muy sensual. Simpático. Esa es la foto que sale en el libro, en realidad. Sí, esa sí. No, pero entonces esos son los off-takes. Estos son los inéditos, chicos. Cuando esta foto sí salió y estas no salen, esos son los momentos inéditos. Que ando buscando que todos se vean guapos, que funcione la foto, que nos cuente algo que no sabíamos a veces, y a veces funciona y a veces no. Esta es la foto que sale en el libro y la tenemos aquí expuesta. Estas son otras, como otros momentos alrededor. Estas son fans, aquí está nuestra Selena, o ¿qué otro nombre dijimos? Y esto fue, esto fue en San Antonio. Selena, ¿no? Tengo Selena, exacto. Selena. Y también esta es otra escena de la novela donde se casa Ninel Conde. Bueno, no es Ninel Conde, sino su personaje que no recuerdo. Es la mamá de Roberta. La mamá de Roberta. María. Esta fue la escena de, digo, todo lo que sucedió alrededor de la foto del teléfono. Pero no nada más esto, porque le tomé como tres rollos de esto y la verdad es que, pobrecita, o sea, de repente me volteó y me dijo, ¡Ivonne, ya! Porque es cierto, estaba hablando por teléfono, como Augusto, y yo estaba así de, ¡no! Tomando fotos. Y esta sale en el libro, Christopher acostado en el sofá, que a mí me gusta mucho, es como muy como muy delicada, y obviamente hay otro donde está riendo, donde está más chueco, ¿no? Y aquí sale Cristian y Poncho, cuando están siendo entrevistados por Televisa, él haciéndome caras, Poncho, es muy clásico Poncho, porque hacía como muchas cosas muy simpáticas, la verdad, cuando le hacía fotos. Aquí en el backstage, cuando se están arreglando, esta no sale en el libro, me gusta mucho, pero no salió. Es Maite arreglándose. Y luego hay Pedro Damián, súper guapo. ¿Ese es Pedro Damián? Sí. ¡Fijo! Está muy guapo Pedro Damián. Sí. Y luego, a ver, ¿cómo? Esto fue en alguna tienda. Esto fue en Atlanta, que me fui de shopping con Cristian, que es fabuloso Cristian. Aquí, sí. Esta sí sale en el libro. Sí. Y luego esta es. Esa también aquí. También un. La que como, sale. Ajá, es la que sale en el libro. Aquí está como bailando y aquí está conmigo, yo con pelo largo y como 15 años más joven, sin hijos. Y así, pero... Y esta es la que así, la que yo quería que llegáramos, porque amamos esta, pero aquí que hot sí, se ve. Está precioso, y aquí se ve súper lindo. Y ahí que estaban haciendo. Muy cándidas, pues estamos, es que entre que maquillaban a las chicas, pues los chicos, ¿qué hacían? Esperaban, ¿no? Llegábamos a un venue para su hacía. Show, y aquí me estaba peinando y maquillando Cristian. Adorado, aquí súper guapo el Christopher también, esta no salió en el libro, pero sí, este es el oso perezoso, que era el super road manager del grupo, esta sí sale en el libro, a ver. Mira, conseguí el libro. Aquí se está pintando el pelo Cristian. Y aquí, esta sí sale en el libro, pero estas, por ejemplo, le estaban pintando el pelo.
Una cosa muy linda. Y estas son de Tijuana, no sé qué hacen aquí. Eso pasa, los rollos. Esto es en obviamente escenarios de Bosque Real. Adentro, ¿no? Este es Ninel. Unas fans que persiguieron a Ninel. Ah, y esta foto está por ahí. Y ahorita también les puedo enseñar las grandes si quieren. Aquí es el super team de edición, que a mí me parecía fabuloso lo que hacían. Estaban editando en el momento, era impresionante. Todo Televisa, la gente que trabajaba en Televisa, maquillista. Este es la hoja de contacto de la foto de la alberca de Anaí. Ah, miren, aquí hay otros ángulos. Aquí se está mojando los pies súper a gusto. Ay, a ver, mira, enséñanos estas. Esta está muy linda. Pues digo, para que esté conectado. Sí. Esta, aquí está, se está mojando los pies a gusto. Esta es la foto. Súper inédita que está expuesta. Foto. Sí, exacto. Es que esta es súper inédita. Eso es lo más inédito que van a ver. No me pregunten por qué escojo lo que escojo, que a veces es más como. Un feeling. Intuición, es un feeling, sí. Exacto. Esta es muy linda, esta escena es muy linda porque están como que estaban jugando con unas cabezas de Pokémon o no sé qué, con unas pelucas. Y esta, por ejemplo, Dulce se ve preciosa. Le estaban haciendo como un reflejo con el guión, no a propósito, pero se le ve la luz perfecta a ella. Y al final, la que salió de aquí, creo que no salió ninguna, sino es que salió esta. No, no salió ninguna, ¿no? No sé. Sí, o no, esta. De aquí sí salió la de la peluca. Sale esta, claro, sale esta. Sí, oigan, sí. Perdón, me encantan siempre las más extrañas. Y o sea, aquí, por ejemplo, esta está preciosa de Dulce. Sí. Un momento súper lindo con Dulce y Pedro Damián. Esta, que no queda en el libro, no me gustaba la no sé por qué, pero. Pero es un momento donde ella había llorado en la escena y Pedro Damián se le acercó a consolarla y a apapacharla, pues de... Ah. Súper lindo, la verdad. Más. Pero sí me habías contado, ¿no? O sea, que me habías contado que hay luego momentos que tuvieron que tener solo para ti. Como sí. Anécdotas que me contabas, me enseñas la foto y me decías, es que la foto no... Como que no salió en ese momento, entonces me lo quedé yo, ¿no? Como pues este sí. Es el caso de esta. Pues que sí, no te son convenció. Cosas que son cosas, es muy raro, sí, porque a veces no. Es, o sea, como que quieres compartir ciertas cosas que hablan un poco también de la forma en que yo veo, ¿no? Y es algo que yo. Dice los fans que es cuando Miguel murió, ya tuvo el accidente y muerto Gastón. Miguel es Poncho Herrera. Es Poncho, sí, estos son sus recompensas. Esa también, escena del hospital, esta la íbamos a poner y no la pusimos, pero esta sí sale en el libro. Sí. Y él, ¿cómo se llama este fans? No me acuerdo. Yo, el que era guapísimo, así. Ah, sí, ese no, yo no sé, la verdad. No, muy sé. Guapo. Está muy, muy canon. Exacto. Aquí está otra de Christopher también, que no quedó, y esa también que no quedó, es también todas las que se me quedó fuera. Ahí está, de hecho esta te la parte ahorita para que la enseñes en grande. Ay, sí, súper. Ah, esta es otra. Es en otra, realidad, ajá. Pero es la segunda. El momento de al lado, pero, o sea, sale, lo voy a quitar el plástico. Creo que el guapo era Santos. Ese es el chavo. O Derek. ¿Cómo se llama? Santos o Derek. Gracias. Tenemos Santos y Derek. Sí, que está muy guapo. Estas son como algunas de las primeras impresiones que hice. Al como cuando primero hice las fotos, o sea, hacía las impresiones. Se nos acabó la pila en Salón Silicón, pero ahorita regresamos, no se preocupen. En Salón Silicón. Pero ahorita regresamos en el aire. Y luego, a ver, ¿qué más? Hojas de contactos. Otras, aquí está otra vez el guapo, creo que por lo visto le tomé muchas fotos. Esta de Anaí, que me encanta, que sale en el libro, pero estos son otros momentos ahí mismo, ¿no? O sea, esto, esta doctora, enfermera con su bebé real en la escena. Y a ver, más. Todas estas son de la novela, a mí me encantaba. Siempre tuve como una fantasía de entrar a Televisa y poder tomar fotos y hacer lo que se me diera la gana. O sea, Pedro Damián me dio un regalo realmente así fabuloso, que era como acercarme a la gente y nomás explorar y caminar por ahí y buscar cosas que me parecieran interesantes, ¿no? Que estuvo increíble. Luego esto fue en Nueva York, que tocaron en Madison Square Garden, lleno total, 10,000 personas de todas partes de todas partes del mundo, era bastante impresionante, ¿no? Esta es la que sale en el libro, pero estos son otros momentos. Estaban así, posando para la cámara de algún... de alguna revista y yo como que me robé este momento que me gustó mucho, que es
están ahí como jugando, y este tiene flash y estos no, como había otras gentes retratando, creo que no usé el flash por no molestar. Y aquí pues otra escena en el jeep, esta fue la que quedó en el libro. Estas son como otras, no sé, aquí estoy yo con Juan y Moroto, que trabajaba en el equipo de Rebelde. Una disculpa, nos quedamos sin batería, pero ya volvimos. We're gracias, back. Volvimos. We're back. Perdone por la... Estas son otras donde fue la sesión de fotografía de Celestial, que también fue en Los Ángeles, fue obviamente cuando nos fuimos a Disneylandia, y aquí estaban maquillando a todo mundo, era un look. Pedro Damián me pidió algo así como, o sea, ellos traían un vestuario así súper como de Mad, a mí me parecía como de Mad Max Glam. Entonces fui muy, esta anécdota está simpática, porque fui a buscar la locación con Rubén Ortiz Torres, fue el que me llevó a encontrar la locación en Los Ángeles. ¿Y quién es Rubén? No sé quién es Rubén Ortiz Torres, es un súper artista mexicano que vive en Los Ángeles desde hace siglos. Okay. Y estuvo muy divertido tener un lujo, porque era mi profesor en UCSD, un lujo total tenerlo a él para llevarme a encontrar como la locación. Y bueno, esto fue, creo que no, Madison Square, porque aquí está Nueva York. Uh-huh. Hay unas escenas que hice desde arriba. Estaría bonito decirles a los fans que de la historia de la foto, que es justo lo de inédito, ¿no? El flyer de esta expo, que es Madison Square. Esa Garden. Foto, exacto, la foto del flyer es una foto que no salió en el libro, que sí está totalmente inédita, y yo la estaba probando para usar para la portada. Ajá. Pero no era tan yo, y me parecía una muy cándida y muy íntima, y no la usé. Pero me gustó para esto, como para, o sea, realmente lo que estaba pasando en esa foto era, estábamos celebrando que habían llenado total Madison Square. Entonces, ya que se fue todo el público, regresamos a como a tomarnos unos vinos por ahí y a caminar, digamos, el espacio vacío, ¿no? Pero estas son algunas de las fotos que ya vieron en los hojas de contactos de la filmación de la novela. Esa está maravillosa, mira, ve. Esa está muy linda. Ah, esa también, de mía. Porque esta es la selección ahorita, porque estaban pidiendo mucho que querían poner fotos de Anaí y de Poncho. De Anaí y de Poncho. Estas son otras de las actrices. Estas son súper cándidas, como momentos ahí que ocurrían. Aquí Poncho en su mundo, escuchando música. Aquí Christopher también, como nomás ahí. Estos que se muerden las uñas los dos, hasta que no vi esa foto no sabía. Otros momentos de filmación de escenas. Y esos momentos raros que me gustan, pero demasiado raros para poner en el libro. Fotografiaba mucho de los accesorios y cosas que usaban del equipo de Televisa, y este es un ejemplo. Esta fue otra imagen de la... Me lo estaba dirigiendo Felipe Nájera, que salía también en la novela y también dirige ahí, se ve, pero no se ve muy bien. Ninel, exacto, un personaje que a mí Ninel me encanta. Y hay varias fotos de ella en el libro, pero esta, por ejemplo, no quedó. Y se parece mucho a las fotos que hice después en otra serie. O sea, como que hay unos retratos que hice así que me gusta, que estén esta cosa como de las dos caras. Ajá. Muy linda. Y esta fue la otra, exacto. Y ya, ¿verdad? Sí. Ah, ya, ok. Ay, pues sí. Podemos ir a ver el póster, no sé, o podemos, el póster de afuera, o podemos que firmemos. Ah, ¿firmamos? Y hacer el giveaway. Están preguntando mucho por dónde se compran los libros también. Ah, eso va a ser como vía Instagram, ¿no? Pues me pueden, por Instagram pueden escribir en Instagram, o también aquí en Salón Silicón, sí, ahorita. Estoy tratando de organizar cajas. Uh-huh. A Colombia, a Brasil, porque si mandamos por DHL 5 libros hay un precio y le sale más barato, porque si no son individuales y le sale súper caro. Sí, sí. Entonces, voy a poner busco a gente de Colombia, poner códigos postales y a ver si podemos coincidir. Sí, para organizarlo. Sí, para mandar. Ahora sí que esta puede ser nuestra sección de los comerciales, ¿no? Empezar nuestra sección de los comerciales. Pero ¿qué vamos a hacer? Poner de trivia para que alguien se lleve este póster. Sí, ya sé. ¿Cómo qué será? Como una así pregunta. Desafortunadamente, para esta ocasión, solo personas que vivan en la Ciudad de México para que se los podamos mandar, porque ahorita en este momento, solo a Ciudad de México se los podemos mandar. Solo a Ciudad de México. Entonces, ¿qué será? ¿Una pregunta así como de la novela canon? De la novela canon.
¿De la novela o también de arte contemporáneo, perdón? Pero bueno, sí, no, claro, podemos, exacto, podemos ver así. Novela, dice que novela. ¿De la novela? Claro, dice que novela, ¿de la novela? Ok, ok, okay. A ver, no sé, es que, entonces, ¿quién tiene una buena? Porque realmente... O sea, es que yo como que se me ocurren o muy fáciles o tan difíciles que ni yo sé. Ah, fácil. Okay. Fácil, una fácil. Pero los fans van a saber todos. Ok. La pregunta es, ¿cómo se llamaba? No, sí. ¿Sabes qué? Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, fácil. Ok, sí, fácil. ¿Y cómo vamos a saber quién ponga primero? Sí, ahora sí que el que ponga primero en la cuenta de Salón Silicón. En DM. ¿No? En Salón Silicón, exacto. Ok, en DM y así entonces yo puedo checar. Te mando un DM a Salón Silicón y yo aquí tengo el celular. Entonces podemos checarlo... DM a Salón Silicón, que nos mande un DM, el primero en mandar en la Ciudad de México un DM, que nos diga, ay, como que quiero una pregunta buena, una buena. Tiene que ser algo bueno, Romero. Ah, es que se me ocurre, ay, ay, no, es que qué bueno, mientras piensas eso, también podemos hacer otros comerciales, ¿no? Ok, sí. Porque vamos a hacer otros lives aquí, porque al final esta exposición que hicimos con mucho amor, nos encantaría que pudieran venir a verla, pero no sabemos si va a ser posible, si los semáforos en la Ciudad de México nos lo van a permitir, pero vamos a hacer algunos lives, queremos, yo quiero compartir algunas de las cartas de los fans que me mandaron en 2012, si alguien quiere y está súper emocionado, puede mandar una carta actualizada, ¿no? Que podríamos leer en un live. ¿Qué más? Pues vamos a querer, sí, exacto, vamos a hacer nuestras lecturas dramáticas en Instagram. Ajá, lecturas dramáticas. Y también vamos a, podemos enseñarle una edición especial porque también hay, va a estar la edición especial del libro. Exacto, tenemos una edición especial del libro, de inédito. Incluye una foto de la alberca, ¿no? De Anaí en la alberca. Es una foto del tamaño de las imágenes del libro. Y esa nos pueden también escribir por DM, tanto a Salón Silicón como a mí. Les pasamos, si quieren, el costo y envío, etc. ¿No? Okay. Ya se me ocurrió una pregunta. Oh, está kind of fun, y es como actual. Quiero que nos manden por DM a Salón Silicón los nombres de los personajes de los que siguen en el grupo de Rebelde. Pero eso está súper fácil. De los personajes completos, a ver cómo se llama Christopher. Sí. Christopher. Ah, no, bueno, okay. No, es para ellos, va a estar súper fácil. Bueno, pero no sabes. Creo que también podrás hacer una. Ay, no, pero claro que sí. Ok, si se te hace muy fácil, la mitad. Fácil, ok, no, entonces no. No, a ver, digo, también nos podrías decir porque nosotros no sabemos todo, seguro, o sea. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría que fuera una pregunta que tuviera que ver con, sí, con Rebelde, pero que también tenga que ver con Salón Silicón. Oh my God. Sí. Ahí sí, como de, ¿cuándo salió del closet, Cristian? Vamos a salir del closet, Romeo Gómez. ¿Qué tienen en común la salida del closet de Romeo Gómez y la de Cristian Chávez? Por favor. Y que la respuesta más creativa gana. Sí, quiero, por favor, eso. O sea, ok, queremos saber. Sí, quiero eso. Queremos que no. La respuesta más creativa gana. Exacto, a fanfiction. Que nos manden un fanfiction de cómo salimos del closet Cristian Chávez y yo. Exacto, por favor. Por DM. Sí, eso lo sí, no. Wow. Entonces, esperamos sus respuestas y ya DM está aquí, es DM de Salón Silicón, ¿cómo salió del closet Cristian Chávez y Romeo Gómez? Fanfiction. La historia más bonita ganará. Sí, y mientras mandan sus respuestas, que estamos aquí recibiendo algunas. Sí. Podemos ver el letrero de afuera, ¿no? Ah, sí, claro. Y ahí terminamos, ¿no? Sí, okay. Exacto. O no sé qué tenga preguntas. ¿Hace preguntas? No, hace. Ah, no, pues me gustaría decir que vamos a hacer un Q&A, ¿no? Esa era la otra actividad. Teníamos la actividad de leer las cartas y luego queríamos hacer uno de preguntas. Sí. Entonces, para no dar
para no poner todos nuestros huevos en una canasta de una vez. Apenas estamos haciendo el opening y luego volveremos a hacer ese, ¿no? Sí. Y podemos hacerlo, ahí sí podemos hacerlo como a sana distancia. Yo exacto. Okay. Yo aquí con Mía y tú en tu casa. Exacto. Perfecto. Okay. Eso está súper bien. Y seguimos con las... Entonces, ahorita podríamos hacer firmar el póster. Sí. Por favor. Que se va a ir a un afortunado ganador. Afortunado de ganadores. Pero sí, este está un poquito maltratado. Ay, ¿tienes acá los demás? Sí, ve por otro, ¿no? Sí, ve por otro, porque está un poquito maltratado, ¿no? Pero esta foto es una foto, para mí es como... es del tipo que me gusta, que hay como muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y nadie está realmente posando para la cámara. Aquí falta Christopher en esta foto. Sí, pero, ándale. Súper, ok. Genial. Genial. Ah, no, pero no. Sí, doctor. A ver, entonces, lo vamos a firmar todos, ¿no? Todos. Ok. Sí, todos, claro, claro, porque estamos tratando de juntar fandoms de Gómez Negas y de San Juan. Bueno, de Gómez Negas más bien como de Rebelde. Es Rebelde. Bueno, del trabajo de Ivonne y Rebelde. Sí, exactamente, el trabajo que hicimos juntos. A ver, entonces yo lo voy a firmar por acá. A ver, Tamara. Ay, qué bonita. Yo no quiero competir con eso. No, no, no es competencia. Eres singular. Está hermosa. Yo creo ya con ese. Yo creo que ya con ese. No, porque está cute. No son traidores. A ver, yo tengo esto algo para que se pueda firmar, papá. Súper. Súper. Eso, wow. Y salta Laos. Súper. Oh, ¡ay, qué bonito! No, bueno, yo estoy emocionada por leer las historias, la verdad. Esto del fanfiction me gustó muchísimo. Sí, igual luego hacemos una story leyendo. Bueno, vamos a hacer una story con el ganador, ¿no? Definitivamente subimos la story leyendo la. Exactamente. Entonces, vamos allá afuera, ¿no? Para ver. Ah, sí, vamos afuera a ver el letrero. ¡Ay, qué bonito! Nada más que, a ver, no se adapta a la luz. A ver. Este es una caja de luz donde, si ven esto, detengan su carro y entren a ver la exposición. Bueno, nada más que no pasen se ve, a ver la exposición, bueno. Porque vamos a tener aquí... Sí, exacto. Aquí está nuestro gran evento de inauguración, chicos. Gracias por estar con nosotros. Aquí se ve todo. Este es el exterior de la galería. Si quieres grabar la galería. Y bueno. ¿Qué más, chicos? Este creo es. Que ya nos podemos despedir. ¡Ay, hola, Con! Es nuestra fiesta de inauguración. De gracias persona. A todos por estar aquí. A ver, ven, vamos a voltear esto. Yo también, ajá. Ok. Gracias a todos por estar aquí. Olga. Gracias por venir a nuestra inauguración. Es muy especial que estén aquí y compartir con ustedes y compartir con este maravilloso trío de Salón Silicón. He estado esperando todo el año para lograr esta exposición. La queríamos hacer en marzo del año pasado y ya lo logramos. Pero bueno. Espero que hayan disfrutado y ahí esperamos sus comentarios. Pero vamos a hacer Q&A y que las preguntas las manden antes o vamos a hacerlo en el momento. En el momento, ¿no? Ok, sí. Ya les anunciaremos cuándo va a ser nuestro Q&A. Ok, bueno. Super. Pues gracias a todos. Over and out. Chao. Eso. Por acá todo el mundo dice que lo guardaron. Compartir en IGTV. Ah. ¿Y cómo le hago? No sé, espérate, no he terminado. ¿Cómo sí. le hago para pagar esto? Permitiendo a la gente. Ay, quería poner esto acá. A ver, esto, para acabar con esto. Sí, oye, ¿cómo lo en el tachecito? Nomás el tachecito. En el tachecito y ya. Y luego guardar. No, pero sí. No lo queremos guardar. Sí, pero primero sí, finalizar ahora. Y luego sale.